Nos pareció importante resaltar la labor de este vecino, ya que en general no es valorada socialmente. Bueno, yo me llamo Anselmo González. Tengo la misión mía es conservar todo limpito durante las horas que estoy yo acá. Yo traigo una escobita, una pala y me dedico a eso. Durante estos años, que va a ser 4 años ya que yo estoy acá. Yo aquí no tengo sueldo, a mí nadie me da nada. Lo que yo gano es lo que me ayuda a la gente por la misión que yo hago, ¿no? De que yo mantengo la limpieza acá y la gente entonces viene y me ayuda. Yo eso lo llevo ahora a mi casa, clasifico las cosas y después llevo a la feria y vendo. Y con eso yo mantengo mi familia. Les voy a explicar una cosa. Yo aquí estoy no porque me guste estar. Simplemente estoy por las necesidades y las circunstancias de la vida, porque a la edad que tengo yo, con 65 años, no me van a dar trabajo en ningún lado, porque ahora en la actualidad se usa la juventud, que de repente saben una computación, saben esto, saben aquello. Yo no sé nada de eso. Yo lo único que sé es trabajar en la construcción. Es el único motivo que yo puedo ir a trabajar. Otra cosa yo no tengo, y ahora a la altura mía no me van a dar ese laburo. Y demás. Aparte, yo aquí estoy conforme porque mi familia también está conforme. Mis nietos a veces se ponen contentos, alegres, porque también le llevo un juguete o algo y se los regalo, o le llevo una ropa, y sale todo de acá. Es la misión que yo tengo, porque no, otra cosa no puedo vivir. Yo, con lo poquito que yo hago acá, es lo poquito que yo ayudo en mi casa, y gracias a Dios y la Virgen vivimos. No para tirar manteca arriba del techo, pero podemos vivir. Yo aquí no soy. Soy prácticamente empleado y patrón, ¿tá? Ese es mi trabajo. Yo no tengo a nadie que venga y que me diga, no, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, ¿no? Yo por eso soy absolutamente solo, ¿tá? Aparte de eso de ser solo, el trabajo que yo hago es para que la gente de acá, que vive en el Posada, que son los que me dan una mano y me ayudan, si tengo un caso de enfermedad, ellos vienen, o tratan de averiguar en mi casa, de darme un remedio, de darme esto. Bueno, prácticamente es la sociedad que yo tengo tampoco, porque yo tampoco tengo una sociedad acá. La sociedad es de los vecinos que me ayudan y me dan. Si me encuentro en un caso de enfermedad que a veces puede pasar en la vida, ¿no? Y demás, además de lo más que yo vivo, de lo que me dan la gente, yo lo llevo a mi casa, lo clasifico eso, y después llevo a la feria y vendo, ¿está? Con el dinero que yo hago de la feria, mantengo mi familia, o sea, mi hogar. Yo vivo, mi hogar es ese, porque yo no tengo pensión, yo no tengo jubilación, yo no tengo nada, ¿tá? Mi trabajo es de lo que yo saco acá, ese es mi sueldo. A veces se hace plata, a veces no, porque viste cómo es. A veces se hace dinero, como de repente vas a la feria, haces 500 pesos, como de repente vas a la feria, haces 1.000, 2.000, 3.000 pesos, pero nunca podés contar, como se dice el refrán, con el huevo o la gallina sin poner. Mija. Creemos que si todos colaboráramos de la misma manera que él lo hace, generaríamos un gran cambio.